Estamos por acá ya en nuestra conversación de primeros pasos con Analisa Villalaz. Vamos a hablar sobre el mutismo selectivo. ¿De qué se trata esto en los niños? Buenos días, querida, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Mira, hola, buenos días. El mutismo selectivo es un diagnóstico muy delicado que se puede dar a los niños durante los primeros años de su vida y se caracteriza porque los niños pueden hablar con unas personas, pero cuando están en otros ambientes con otras personas no pueden hablar y se mantienen en silencio todo el tiempo. Es muy común ver que la gente dice, ay, pero ese niño ni habla, y la abuelita dice, uy, usted no lo conoce. Ajá. Eso es un lorito. Exacto. Y yo lo notaba mucho, por ejemplo, con mi niña y mis sobrinos. Eso pasa. Eso pasa, pero se convierte en una situación que ya es diagnosticada como un trastorno. Ah, ¿sí? Sí, cuando por debajo hay un trastorno de ansiedad o de fobia social, o sea que el niño tiene tanto miedo que por eso es que no puede hablar con nadie. Entonces van a la escuela y se pasan en silencio todo el día en la escuela y no hablan con sus compañeros, no hablan con los maestros, y obviamente eso empieza a traer problemas en el desarrollo del niño, pero también en el logro de las actividades académicas. Si hay que hacer una poesía, si hay que decir una charla, entonces no la pueden decir, no la pueden hacer, y se empieza a complicar la vida diaria. ¿Cómo podemos identificar esto si por lo menos un niño en casa pues le encanta conversar porque quizás tiene la libertad de decir, bueno, pues, o quizás puede ser al revés, quizás en casa está como calladito y cuando se va al colegio entonces como está jugando con los niños, entonces ahí es donde más habla, pero crea una confusión con el padre porque puede pensar que las cosas no andan del todo bien, sin embargo, hay dos ambientes distintos. Sí, ¿cómo podemos identificar entonces cuando la cosa se va complicando? Mira, lo que empieza a hacer, se empieza a complicar es cuando la persona está experimentando esta situación y estas características simplemente no le permiten atender los temas de su vida diaria. Por ejemplo, tú puedes ser una persona introvertida, ¿sí? Pero si tú tienes que ir a pedir un vaso de agua porque tienes mucha sed y no lo puedes hacer, entonces ahí empezamos a notar que esa característica de introversión está siendo un poco más allá que simplemente ser penoso o ser una persona tímida, porque tienes una necesidad importante y no puedes resolver tu problema o tu necesidad porque el cuerpo, el cerebro, los miedos, la ansiedad no te permite dar un paso hacia adelante y poder lograr lo que estás necesitando. Entonces, cuando se está hablando de mutismo, se trata de una situación de ese tipo, pero fíjense que estamos mencionando mutismo selectivo como el nombre del trastorno, y eso quiere decir que el niño para de hablar con determinadas personas, o sea que puede hablar contigo, por ejemplo, o puede hablar con su papá y su mamá en la casa, pero cuando está con los maestros, entonces ahí no puede hablar ni decir media palabra. ¿Qué tipo de acciones se toman en estos casos? Porque generalmente cuando el niño es así, si agarra un poquito de confianza, ya empieza a jugar. Y bueno, todo bien, papá, mamá, la familia lo entiende, que esa quizás es parte de la personalidad del pequeño. Pero ya cuando en la escuela no habla, obviamente no va a tener un rendimiento igual que el del resto de sus compañeros. Exacto. ¿Cómo lo reparas en clase, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que en este tipo de situaciones esto tiene que ser diagnosticado. Hay que visitar un neurólogo pediatra, un paidopsiquiatra, que es un psiquiatra de niños, un psicólogo clínico como nosotros, para hacer evaluaciones y para identificar exactamente qué está pasando, porque este trastorno puede estar relacionado con trastornos del neurodesarrollo, con otros trastornos del espectro del autismo, y hay que discriminar muy bien si se trata de un diagnóstico o de otro. Hay ciertos factores hereditarios que están involucrados. Cuando uno encuentra una familia donde muchas o varias personas sufren de trastornos de ansiedad, donde sufren de mucho miedo, mucha angustia, que necesitan medicación, entonces en las nuevas generaciones puede aparecer un niño que tenga mutismo selectivo o que tenga unos niveles de ansiedad tan altos que el niño necesite ser medicado. Lo otro es que cuando uno ve a un niño, los niños siempre están interesados en jugar, en corretear, en corrinchar, eso es parte de esta etapa. Y cuando tenemos a un niño con mutismo selectivo, no necesariamente está tan interesado en interactuar con los otros niños porque le van a pedir conversar o hablar. Claro, y no quiere o no puede. Me estoy acordando en este momento de una paciente que atendí cuando ya era grande, tenía casi 14 años y había parado de hablar desde que tenía 6 años. Entonces, aquí la característica es que
estos niños pueden hablar, saben hablar, comprenden, no tienen un trastorno en el lenguaje, aunque pudiesen tener alguna dificultad comprensiva o expresiva a algún nivel, pero esa no es la característica más importante. Lo importante es que sí pueden hablar y de pronto en un momento dado simplemente paró de hablar. Entonces fue a muchos tratamientos, muchas terapias, terapias de modificación de conducta, psicoterapia, que es lo que trabajaba conmigo, pero habían ido de una clínica a otra, de un terapeuta a otro y pasaban los años y no lograban que la niña volviera a hablar. Wow. Hasta que un día en una sesión conmigo estábamos jugando y cartas como uno y de pronto me dijo una palabra y ella misma se sorprendió que me había hablado y entonces después la siguiente cita me habló un poco más hasta que finalmente logró hablar conmigo. Y después que pasamos mucho tiempo más en tratamiento y atendiendo otro tipo de temas que había que atender, yo le pregunté que cómo era que pasaba eso, porque nosotros recibimos niños con mutismo selectivo que tienen 4 años, 5 años, que son muy pequeños. Claro. Y entonces es muy difícil poder conseguir que el niño te explique qué fue lo que pasó, por qué decidió parar de hablar, qué era lo que le estaba ocurriendo, si alguien lo había asustado, si alguien le había dicho algo, porque también en muchos periodos se ha pensado que, por ejemplo, si tú maltratas a un niño o le dices algo a un niño y le dices guarda este secreto, no se lo puedes decir a nadie, el niño puede tener tanto miedo que entonces el sistema simplemente establece un corte, un bloqueo y para de hablar. Pero esta chica, que siempre estoy muy agradecida con ella porque me contó, me dijo, es que lo que pasa es que yo estaba un día en la escuela y tenía que pararme a dar una charla y pensé que me iba a equivocar y de entonces decidí que no iba a hablar nunca más para no equivocarme. Como eso fue lo que ocurrió en su mente con esos pensamientos específicos y después me dijo, y después yo traté de hablar y no podía, no me salían las palabras. Y después entonces ya me acostumbré a vivir así y como que todo el mundo alrededor se acostumbró a que esta era la estudiante que no hablaba, esta era la niña que no hablaba, pero hablaba con su papá y su mamá, solamente con esas dos personas. Wow. Sí, entonces es una situación complicada. Años atrás se decía que no había cura, que no había nada que se pudiese hacer. Pero ahora con los años, afortunadamente, hemos ido encontrando que sí hay formas de atender a estos pacientes, sí hay formas de ayudarlos y sí hay formas en que se pueden recuperar. Y una intervención muy importante que hay que hacer es la intervención médica, la parte de la revisión médica para ver qué está pasando en ese cerebro, a ver qué está pasando en la bioquímica de ese cuerpo. Yo creo que es muy importante en este caso y cualquier otro caso cuando se trata de menores de edad y hasta de mayores de edad es no juzgar. No juzgar porque tú no sabes cómo está reaccionando el sistema nervioso de esa persona, cómo está, ¿sabes? ¿Qué implicaciones genéticas hay allí? Que tú mencionabas algo muy interesante, pacientes que tienen familiares pues con cierta carga genética de temas de ansiedad y todo lo demás, pues a veces hasta niños, imagínense, ¿qué duro puede ser esto? Necesitan ser medicados y es difícil, yo sé que usted no es psiquiatra de niños, analiza, pero los tratamientos para la ansiedad generalmente lo que hacen es que a las personas les bajan las revoluciones y medicar a un niño significaría bajarle las revoluciones al pequeño. Bueno, es bajar las revoluciones de la ansiedad. De la ansiedad. No de la, del pero resto no de la persona. Pero eso no pone a las personas un poco lentas, como soñolientas, por ejemplo. Si la persona está sobremedicada, puede pasar eso. Claro. Pero si la dosis es adecuada para su edad, para su peso, para su estatura, no debe pasar algo así. Claro. Lo que sí se debe lograr es que los niveles de ansiedad bajen. Ahora, cuando uno está con un niño que no puede hablar, no solo porque haya decidido no hablar, por ejemplo, sino porque es muy pequeño para explicar qué es lo que le está pasando. Entonces uno también tiene que ir descartando si hay variables ambientales que están ayudando a que el niño no quiera hablar. Por ejemplo, estar en un salón de clases donde tienen que estar mucho tiempo en silencio. Claro. Y si hablan les regañan o les gritan. Entonces esa persona con mayor intención pues va a parar de hablar. Pero por el otro lado, también tienes que evaluar qué está comiendo el niño
que puede estar generando también que el cuerpo esté en desbalance y entonces se esté más ansioso de lo que debería estar para la edad que tiene. Ana, parece... Entonces, ajá. Sí, no, disculpa, dale, termina la idea. Parece, es un trastorno complicado, el trastorno, así se llama, mutismo selectivo, es complicado. Lo importante es que ya sabemos cómo atenderlo y cómo ayudar a estas personas. Y también es importante mencionar que esto pueda ocurrir en cualquier momento o cualquier edad. Claro, me llama mucho la atención el ejemplo que nos diste, porque ya iba más allá, era de un tema de una experiencia propia que simplemente lo dejó congelado, por decirlo así, o congelada, y dijo, prefiero... O sea, es cuando tienes ese temor a equivocarte y quieres que todo sea perfecto, pero quizás hubo una persona que te hizo sentir de esa manera. Entonces pienso que también parte de lo que puede ser clave en esto, que quizás no lo vemos al 100%, es el tema de la gran comunicación que debe haber entre padre e hijo, como para sacar información de cómo te fue en el colegio, qué pasó, qué te gustó, qué no te gustó, qué tanto nos hablas, para que ellos vayan expresando su sentir y uno pueda entender, ok, está incómoda por esto y por eso quizás está muy callada. O sea, es como una, como si fuera una forma de evaluarlos, ¿no? A través de la comunicación también. Exactamente, sí. Por eso siempre nosotros recordamos que evalúen si ese niño está feliz o no. ¿Es un niño feliz? ¿El niño está feliz? ¿Le gusta jugar? ¿Quiere comer? ¿Quiere acostarse a dormir? ¿Quiere descansar? ¿Quiere pasar tiempo con otras personas? O sea, constantemente hay que estar evaluando esos puntos. Claro, si le porque, gusta estar con sus amigos. Exactamente, porque ahí uno se puede dar cuenta si algo está pasando. Ahora bien, aunque los estímulos ambientales sean perfectos, es decir, nadie le ha gritado a este niño, nadie le ha dicho cosas horribles, nadie le ha pedido guardar secretos, nadie lo ha maltratado, de todas maneras puede haber pasar. Mutismo selectivo, okay. Y puedes encontrar mutismo selectivo asociado con otros diagnósticos también. Wow. ¿Qué tipo de diagnósticos? Tú mencionabas anteriormente, por ejemplo... Los trastornos del espectro del autismo, uh-huh. También a veces cuando hay un poco de trastornos de aprendizaje o también cuando hay trastornos del lenguaje, donde entonces el niño comete algunos errores al hablar o algunas letras no las pronuncia bien y para que no se burlen de él, entonces decide parar de hablar. Claro. Pero entonces después pasa el tiempo y no retoman el volver a hablar. Pero también claro. Está la otra parte, entonces eres demasiado buen estudiante, haces todo bien, que quizás tus compañeros no están, no suele pasar, o sea, se equivocan o cometen un error o fracasan, por dar un ejemplo, y simplemente por no ser como que el incómodo, el que todo lo sabe, el que todo le va bien, yo me quedo apartado, me quedo callado. O sea, es increíble, pero de la manera positiva o negativa, igual se puede dar como mencionas. Exactamente, así es. Por eso es importante buscar ayuda a tiempo, porque mientras más años pasan o más días pasan, donde este niño solamente habla con un par de personas y con el resto de las personas no hablan, se vuelve más difícil lograr un cambio en el niño. Hay que consultar a un médico, a un neurólogo pediatra, al pediatra que tengan, al paidopsiquiatra, un psiquiatra de niños o a un psicólogo clínico para que se les pueda dar la guía y poder ayudarlos. Lo importante es pues no hacerlo tarde y que de repente uno piense que todo está normal, o sea que podría considerarse que esto podría ser, si vemos como que está casi que un mes y se mantiene de esa manera, ¿no? Porque a veces, yo creo que a veces podemos exagerar un poquito de que en una semana tal cosa y bueno, ya la otra semana es fantástico. O sea, tenemos no hablo un tiempo, hoy, mañana ajá, tenemos un tiempo específico como para poder identificar ello. Sí, es importante que puedan ver, por ejemplo, si pasa un mes y medio okay. O dos meses. Hay que buscar ayuda y yo no esperaría tanto como un mes y medio. Para mí un mes sería mucho. Un mes suficiente. Sí, claro. Exacto. Y también, es que ya una semana a mí me pondría en alerta porque mi hija habla hasta por los codos. O sea. Exacto. Ah, exacto. Si ya ves ese cambio drástico dices algo está algo pasando. Algo pasó. Claro. Y lo otro es que no puedes tratar al niño como si fuera una mala crianza. Es realmente un trastorno. Claro. O sea, hay una situación médica que está ocurriendo allí. Y nosotros hemos conocido muchos padres muy desesperados, obviamente, de obligar al niño a que hable en la escuela, por ejemplo, con los maestros, entonces les regañan, les castigan porque no hablaron con los maestros, pero realmente eso no funciona, esta no es la forma de solucionar este tipo de problemas. Pero mira qué interesante, algo que yo aprendí aquí en todos estos años en la cocina de ají, es a preguntarle al niño lo que piensa, porque los niños también tienen una opinión, desde que ese cerebrito empieza a formarse, empiezan a formarse también ideas y pensamientos, entonces no hay que menospreciar a los niños independientemente de la edad que tengan. Desde los 2 años ya el niño te puede decir más o menos qué quiere. Desde los 3 años ya el niño te puede dar razones por las cuales no quiere hacer las cosas. Y de verdad, explorando la mente de sus hijos, usted se puede llegar a sorprender de lo que ellos tienen en mente. Así que de verdad,
pregúnteles, tómelo con calma, no regañe a los niños. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana, buen tema. Interesante tema, mutismo selectivo.